Pues welcome, welcome, bienvenidos a una mini guía más de Zelda Tears of the Kingdom, en la cual vamos a conseguir una de las partes de la armadura de espectro, armadura que era de DLC en el Breath of the Wild y estaba rotísima porque aumentaba mucho el ataque y no solo eso, sino que si la llevabas entera te lo aumentaba más. Entonces, si queréis esa armadura, pues la vamos a conseguir ahora. Va a ser una miniserie de tres vídeos porque vamos a conseguir las tres partes. Y en la pantalla final pues aparecerán, supongo, pues las otras dos partes que falten. Vale, nos hemos venido aquí. ¿A qué ubicación? Cerca de la Laguna Rudil. ¿Y eso dónde está? Pues si el juego lo empezamos en el centro de Hyrule, sería ir por la izquierda, tiki tiki tiki, saltáis este río. Podéis venir por la montaña o por donde queráis. Aquí no he conseguido santuario ninguno, nada más que este. Así que como referencias puedo poner este, ¿vale? Y iríais por la izquierda, por el monte Satoli, o bordeándolo, como queráis, hasta llegar aquí, ¿vale? Que aquí hay un saltito, el cual vamos a tener que hacer nosotros. Y abajo del todo, va a haber una cueva. Vuelvo, insisto, no sé yo si voy a dar con el cofre, pero la cueva es esta, ¿ok? Como ya sabéis, es primera vez para mí consiguiendo estas cosas, así que, pues eso. La experiencia puede ser un poco aleatoria. A ver, tenemos aquí estos bichos que nunca lo he visto en azul. La verdad, el amarillo sí. A ver, le voy a pegar la de Dios. Bueno, igual me quedo sin armas. Fijaros la miércoles de armas que tengo. Oye, vaya hostiazo que me ha metido. Por suerte tenemos manzanas a porrillo, porque ese santuario que os enseño en el mapa como referencia es un monte donde hay un montón de manzanas, ¿vale? Estos son los Horroblin. Pero bueno. Por cierto, debería haber cocinado algo. No voy a gastar. Mira, me voy a meter dos de estas de Minecraft. Y a ver cómo revienta este tío. Disculpad, esto no estaba metido en los planes. Pero es lo que hay. ¿Le he reventado? Por supuestísimo. ¿Qué esperabais? Cuerno de Horroblin azul. Y una lanza no sé qué. Vale, pues prosigamos. Por lo visto eso es una zona complicadita. Grillo vigoroso para mí. Aquí no hay colo. Voy a trepar esto con vuestro permiso. Para pillar todo esto. Que ya que vengo, pues aprovechamos el viaje. Vale, pues prosigamos por aquí. A ver qué hay. Let it go, let it go. Supongo que va a ser una zona enrevesada. Vale, el cofre está allí. Oh no, hay manos de estas. O sea, aquí va a haber otro mini boss de fantasma de tal. No vamos a poder subir trepando porque no tenemos la armadura de... de sapo se llama. No sé cómo se llamará. Lagarto adherente, vale, con eso se harán los elixires que vamos a necesitar para... ¡Ostras, ostras, cuidado! Hay que romper esto. Así que vamos a darnos la vuelta por aquí rápido. A ver si los podemos perder de vista, estos man. Corre, Link, corre. No creo que sean tan mamones de subir aquí. Pues sí, lo son, sí. Vale, vamos a hacer esto rapidito. A ver, ¿dónde era el agujero? Vale, es aquí. Necesitamos la fusión con una piedra o algo de eso. Algo que nos sirva para romper todo esto. Y si no, pues bombas, ¿vale? Yo bombas, es que no quiero gastar porque son muy útiles para bosses. Así que nada, imagino que detrás de estas piedras ya estará la pieza. Voy a pillar las bombitas. Porque hemos gastado una con los Horroblin. Y en principio, aquí debería estar la armadura de espectro, ¿vale? Que aumenta el ataque. Hostia, nos da más defensa incluso que la que llevo. Se nos pondría la cosa en 11, pues mira. Cambiando. Cambiando que es gerundio. Así que nada, esto ha sido
la primera parte de la guía. Vais a tener en la pantalla final seguramente, ahora mismo lo estaréis viendo, cómo se consigue la parte 2 y la parte 3, pero claro, eso cuando lo suba, antes no, ¿vale? Así que dicho todo esto, espero que os haya servido el vídeo. Esta armadura me la voy a fumar entera y seguramente vosotros también. Así que un saludo a todos, cracks. Hazte suscriptor, hazte miembro, dale al botón de gracias, comenta, lo que quieras, ¿vale? Y hasta la próxima.